Me cansé de adivinar. Esa historia empezó hace 15 años atrás. Ex publicista. Ese era yo. Entré en un conflicto ético porque me gastaba millones de dólares de mis clientes y no dábamos los resultados que queríamos. Eso sí, premios, muchos. Y me cansé porque cuando hacíamos una campaña me preguntaban, Jürgen, ¿tú estás seguro que esa campaña va a funcionar? De eso depende el futuro de nuestra empresa. ¿Cuál era la respuesta? Sí, claro, claro que te va a funcionar. Y en la noche llegaba a mi casa y ponía mi cabeza sobre la almohada y decía, hijo de puta, si ese fuera mi dinero yo no lo haría. Y entré a un conflicto ético muy serio, el cual me hizo renunciar de una situación muy cómoda. Nunca había hecho tanto dinero en mi vida como en esas épocas. Pero ya no quería hacer dinero. Quería encontrar algo que me podía explicar por qué la gente dice una cosa y hace otra cosa. Y como publicista y como ignorante de las neurociencias, la antropología, la psicología y todo eso, porque esa no era mi materia, emprendí y convencí a un gran equipo internacional de encontrar la respuesta por qué la gente dice una cosa y hace otra. En esa travesía, que duró muchos años, quebramos 3 veces, nos cambiamos de país 4 veces, y el proyecto ahí iba, siempre fue mejor que el focus group, eso sí, no queda la menor duda, pero no funcionaba, y faltaba una parte. A pesar que la psicología, la antropología, la semiótica, el análisis de discurso, todo esto nos enseñaba cómo empezaba a la gente a procesar todos estos estímulos, faltaba una parte que no terminaba de cuajar. Y es por eso que pusimos la base en San Diego, California, en una ciudad donde hay mucha gente de neurociencias, y arrancamos un proyecto neurocientífico. El proyecto neurocientífico con más pasión, con más países involucrados, con más clientes que siempre nos dieron el apoyo a tratar de encontrar qué pasa con esto cuando la gente está viendo un anuncio de televisión, su celular, su tableta, la página de internet. Y por eso yo digo, me cansé de adivinar. ¿Saben qué es increíble? 15 años después, porque esa historia empezó hace 15 años, 15 años después, lo que sobra en el mundo del marketing es data, información. Sabemos todo, cada vez sabemos más. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué está haciendo la gente? Pero ¿saben qué? No estamos dando mejores resultados. Estamos llenos de información, pero muy poca gente en el mundo sabe hoy por qué la gente hace eso, ¿no? Entonces sabemos perfectamente que necesitamos diferentes medios, que de un lado se brincan a otro y que la gente quiere conectar socialmente. Pero la pregunta es ¿por qué? Y encontrar los porqués son más difíciles de lo que se pueden imaginar. Y ese fue mi negocio. Ese fue mi negocio, ese es mi negocio, encontrar los porqués. ¿Por qué la mente es tan contradictoria? ¿Y qué tenemos que saber para empezar a hacer esto? Que se llama publicidad, que se llama marketing. Hacerlo científico, porque ya es demasiado. Demasiados los errores que hemos cometido dentro de este sector. No sé si ustedes saben, somos el sector más que se equivoca más de todos los sectores en el mundo. No hay nadie que se equivoca más que nosotros. Ni los pilotos, ni los médicos, ni los ingenieros. Y debemos aceptarlo. Y esto empezó como una conferencia que se llama Blind to Consumers. Estamos ciegos al consumidor. Y hoy se ha vuelto un movimiento. Un movimiento que tengo más de 20,000 personas siguiendo este movimiento. Y esta es la conferencia. Estamos ciegos y debemos entenderlo. Es como los alcohólicos, ¿no? Si no aceptan que están enfermos, jamás van a cambiar. Y es un sector lleno de egos. Todos los egos del mundo. Y nos cuesta aceptar. Les voy a dar pruebas qué tan ciegos estamos. De cada 10 comerciales de televisión que se producen, solamente 4 cumplen las expectativas. Eso es 40%. De cada 10 lanzamientos de nuevos productos, solamente 2 funcionan. De cada 10 promociones, solamente 5 funcionan. Y yo no sé cómo es aquí en México, porque no tengo los datos, pero esto es en Estados Unidos y se supone que ellos son los buenos.
Pero no nos gusta escuchar esto, ¿no? No nos gusta. Ya está. La agencia de publicidad le echa la culpa al medio, el medio a la agencia de publicidad, y ahí nos tiramos la bola entre todos, y al final el único jodido es la marca y el dueño y el que puso el dinero. 94% de los procesos de innovación en el mundo fracasan. Solamente el 6% funciona. Eso significa que los presidentes y las juntas y los comités no quieren invertir en innovación porque dicen, ¿sabes qué? Sigamos haciendo las cosas como las hacemos, nos está yendo muy bien. No nos arriesguemos. Es que es jodido innovar. Se requiere muchas cosas para innovar. Y es muy difícil porque a pesar que las innovaciones fallan por muchas cosas, el motivo más importante por qué fallan es porque no entendemos qué está pasando en la mente humana del consumidor. Fundamentamos las innovaciones en lo que la gente nos pide y la gente no tiene la menor idea de lo que quiere. Es por esto que la publicidad y la innovación debe volverse más científica. Y de eso trata este movimiento. La publicidad y el marketing, ya señores, hagámoslo científico. Tenemos toda la instrumentación para hacerlo. Lo único que falta es que ustedes quieran hacerlo. Hablemos un poco de Kodak. Kodak, un imperio. Me tocó atender esa cuenta hace muchos años atrás. Una de las bases más importantes de rollos de Kodak en el mundo estaba en Guadalajara, ¿se acuerdan? Y nunca entendieron qué iba a pasar con ese rollo, qué iba a pasar con el consumidor y cómo iba a cambiar esto. Pues claro, si ese señor durante 15 años de su vida está viviendo y comiendo por un rollo, pues obviamente lo último que quiere hacer es matar al rollo. Pues el rollo lo mató a él. A mis clientes los corrieron a todos. De ser un imperio, dueños de más del 70% de partición de mercado del mundo de las cámaras y la fotografía en el mundo, hoy están en Chapter 11. De ser un imperio, están en la lona. Están ciegos. Veamos el caso Bratz y Barbie, ¿no? Caso increíble, ustedes son la última generación Barbie. Ya sus hijas no son Barbie, sus hijas son Bratz. Y la forma de vivir y de proyectar y de tener y de querer de Barbie y Bratz es totalmente diferente. Pero no lo vemos. Eso sí, las mamás dicen, no, Bratz es diabólica, yo no le quiero dar eso a mi hija. En solamente 5 años, Bratz empató las ventas de Barbie. Y esto es una cosa increíble. Es una cosa increíble porque lo que pasa aquí es que el diseñador de Barbie, el personaje que diseñaba Barbie, diseñó Bratz estando dentro de Mattel. Le presentó a la junta 1000 veces el concepto Bratz que salió de que cuando él iba a recoger a sus hijitas a la secundaria y pensaba y veía cómo ellas se proyectaban y jugaban, se pintaban y se vestían. Nunca le creyeron. La junta de Mattel estaba totalmente ciega. Cancelaron el proyecto Bratz, pues seguramente él se cansó de rogarles, se salió y dijo, bueno, pues si no la quieren ellas, la voy a vender. Y se la vende la muñequita Bratz, el diseño de la muñeca Bratz, a un personaje que nunca vendió muñecas. Y se lanza, y en muchos países Bratz vende más que la misma Barbie. La historia es tan increíble y tan irreverente que Mattel se gasta billones de dólares en un juicio para rogar a Bratz que regrese a la casa Mattel. Así es la vida de la gente de marketing cuando no entiende qué está pasando en la mente del ser humano. Es curioso, ¿no? Pero nunca vas a ver que Bratz, ¿sí?, tenga novio. No, pues ¿cuál? ¿Para qué novio? No hay Ken para Bratz. Y tampoco hay la cocinita para que Bratz juegue a la cocinita. Pero si hay una combi 1969 con sus amigas preparando martinis y vestidos largos, ¿no? Eso es la niña de hoy. Esa es tu hija de 7 años, de 6 años. Eso es lo que la motiva, pero no lo vemos. American Airlines, ¿no? Una marca querida por pocos, ¿no? Este es un caso increíble, ¿no? Porque cuando no sabemos hacer marketing de verdad, necesitamos bajar costos para dar resultados. Pues la forma más cómoda, recortemos todo. Pues es lo que pasó con American Airlines. Empezaron a recortar todo, fue hace muchos años esto. Y a través de recortar todo, efectivamente sacaron de la quiebra American Airlines. Ya quebró de nuevo, ¿no? Esa es la segunda. Pero lo increíble de esto es que estaban totalmente enfocados en los manís. O sea,
decían, oye, ya desaparecimos las cobijas, la comida, los tragos, o sea, casi casi querían desaparecer al piloto, no pudieron. Y quedaban los manís, lo último que le daban como un detalle al consumidor. Y esa miopía absoluta en fijarse en cómo desaparecer los manís los hizo volver a quebrar. Porque lo más increíble es que en los mismos años cuando pasaba esto, JetBlue pedía inversiones millonarias para poner televisores en cada asiento, para regalarle a la gente televisión en sus vuelos. Y Southwest cambiaba los asientos de tela por asientos de cuero para darle alguito más a la gente, mientras los otros estaban preocupados, como dicen ustedes aquí en México, cacahuates. No tengo nada contra el recorte presupuestal. Es una gran estrategia. Pero sí tengo cuando se pierde el límite de eso y te llevas por delante a un consumidor. McDonald's, hace 8 o 9 años atrás, ¿se acuerdan? La gente decía, no, ¿para qué McDonald's? ¿Para qué vamos a comer a McDonald's? Sale la película, empieza la gente a traumatizarse y la gente empieza a sentirse brillante porque decía, no, yo empiezo a comer sano. Yo necesito comer sano. Y por eso no voy a McDonald's. Y esos señores decían, la gente no quiere venir porque dicen que nuestra comida es una porquería. Entonces hacían todos esos estudios, escuchaban esto, y en esas épocas me pasaba simultáneamente con todos mis clientes que todo el mundo decía, Jürgen, esto está cambiando brutalmente, tenemos que hacer productos light, productos sanos, productos cero todo. Señores, 10 años después, ¿qué pasó? Todo era una mentira. Los productos que más daño te hacen son los líderes siempre. Y eso es increíble. Los productos sanos son nicho. El cerebro tiene una parte que necesita grasa, sal, necesita algo que te haga daño. Cuanto más ensalada comas, más hamburguesa grasosa necesitas. Pero cuando no se entiende cómo funciona la mente humana, pues se dice, ya entendimos, ya sabemos qué quiere la gente, la verdad es que descuidamos un poquito la calidad, vamos a hacer las mejores ensaladas y hamburguesas que no engorden tanto. Estos señores realmente hicieron un trabajo increíble de innovación de productos, empezaron a hacer unas cosas súper sanas, un excelente trabajo. ¿Realmente creen que la gente regresó porque la comida empezó a ser sana a McDonald's? Señores, hoy ellos son exitosos y muy exitosos, pero no fue por eso. Sigue siendo nicho. ¡Qué casualidad! El mismo año cuando ellos empezaban a hacer comida sana, la competencia empezaba a crear un concepto innovador que se llama Double Stacker. Double Stacker, la traducción española es dos montones. Se vuelve tan exitoso Double Stacker que hacen Triple Stacker y Cuádruple Stacker. Y se vuelve uno de los productos más vendidos en Burger King. Increíble. Mientras la gente dice que quiere comer sano. ¿Saben qué es más increíble aún? Este tipo brillantemente se le ocurrió, es un concepto que se llama, que nació, si no me equivoco, en Dallas, Texas. Se llama Heart Attack Grill. La parrilla del ataque al corazón. Y dijo, pura mierda que la gente quiere comer sano. La gente quiere comer mierda. Y si quiere mierda y si quiere matar, yo los voy a ayudar. Crean este concepto y mija, chéquense el menú, es un descaro, ¿no? Papitas fritas en manteca, cigarros sin filtros, bebidas energéticas y la cuádruple bypass burger que si te la comes, el restaurante aplaude y las enfermeras meseras te llevan en una silla de ruedas a tu carro. Y la cadena está creciendo. Entre lo que la gente dice y lo que la gente hace hay mucha diferencia. Motorola, aquí somos como 1,200 personas. Levanten por favor la mano. ¿Quién tiene Motorola en este salón? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, exageremos. 60, 50, que no llegan a 50. Son 1,200 personas. ¿No se te hace increíble? Hace menos de 4 años atrás, el 80% de nosotros teníamos Motorola. ¿Qué pasó? ¿No es que la tecnología Motorola no es buena? Por favor. A ver, levante la mano, ¿cuántos tienen BlackBerry? Esa sí es una porquería de tecnología. A mí nunca me funciona y yo lo tengo aquí. Eso sí falla. ¿Cómo navegas en un BlackBerry?
Ah, pero ese sí tenemos la coartada perfecta. No, es que Motorola no tiene buena tecnología. Señores, cuando no sabemos cómo funciona la mente humana, no sabemos por qué la gente se conecta o se desconecta las cosas. Y BlackBerry fallará en muchos aspectos, pero tiene una cosa que el cerebro ama. Lo inmediato. El ya. Ya vio. ¿Por qué no me contestaste? Eso es el cerebro. Necesita esas cosas. Y lo más increíble ahora de BlackBerry es la estampida hacia iPhone, ¿no? Y ahí vamos todos como borregos hacia iPhone y todos queremos tener iPhone y todo eso. Y lo más curioso es que ya ni siquiera iPhone es el teléfono más vendido en el mundo, ¿no? Se llama Galaxy S3, ¿no? Entonces, esto es una cosa de locos, ¿no? Pero es porque no estamos entendiendo qué necesita el cerebro. Estamos llenos de data, de información. Vienen conferencistas de un lado al otro lado, nos dicen que esto, que el otro. Con el exceso de información que nos brinda el Internet, todo está en el Internet. O sea, tú quieres encontrar mi teléfono celular en el Internet, lo puedes encontrar. Información sobra. Lo que falta es que entendamos cómo funcionan las cosas más básicas del cerebro humano. ¿Qué tan relevantes son los agentes de seguros en la industria de los seguros? Es bien curioso, yo trabajo mucho, soy coach de innovación para muchas empresas de seguros y yo tengo dos tipos de clientes de seguros. Los que quieren desaparecer a los agentes de seguros para ahorrarse el 12%, ¿sí? Y los que quieren blindar a sus agentes de seguros para que el Internet no los desaparezca. Yo trabajo para los dos bandos. Tú me dices qué quieres, yo te ayudo. Pero ese es un caso increíble. Geico crea una lagartija que debía conquistar los corazones de los norteamericanos. En pocos años se vuelve la empresa de seguros de automóviles y motos más importante de los Estados Unidos. Y dicen, oye, pero esa lagartija es simpática, pero ¿qué está haciendo en el cerebro? Tiene que estar provocando algo curioso, algo que no estamos entendiendo, porque ni el mismo publicista que había hecho la lagartija tenía la menor idea por qué la lagartija era tan encantadora. La gente decía que compraba Geico porque era el seguro más barato. Y eso no era cierto. Había algo subconsciente e inconsciente que la lagartija estaba haciendo esa conexión emocional que antes la hacían los agentes de seguros. Hacen un estudio de neuromarketing y descubren que curiosamente, en una proporción exacta de ojos grandes y frente grande, la lagartija fascina a un cerebro fundamental en el proceso de decisión que se llaman las emociones. El cerebro emocional se prende durísimo cuando ve a la lagartija Geico y cuando la escucha hablar. ¿Saben que esto se ha vuelto tan descarado que la voz de la lagartija Geico es David Beckham? A ese nivel. Ojos grandes y frente grande. Se gastaron una millonada en hacer un estudio de neuromarketing hace muchos años en resonancia magnética, que eso es carísimo, súper impráctico. Pues en esas épocas no había mejores tecnologías y llegan a esa gran conclusión. La lagartija está conectando con el cerebro porque tiene los ojos grandes y la frente grande. Y yo digo, wow, si hubiesen ahorrado todo su dinero en un libro que vale $22, sale eso. Se llama El principio del cachorro o neotenia. Es un principio biológico que las crías nacen con los ojos grandes y la frente grande. Y todo lo que tiene ojos grandes y frente grande hace que tu cerebro, sin que tú te des cuenta, ¡pum!, se conecte. Porque necesita la cría dos cosas. Lo primero que necesita es que no se la coman. Y la segunda que necesita es que te quedes jodido ahí toda la vida cuidándola. Por eso nacemos con los ojos grandes y la frente grande. Y por eso cuando conoces a alguien que te habla y no te mira a los ojos, te molesta esa persona. Y por eso cuando negociamos con los asiáticos nos molesta tanto porque no les vemos los ojos. Mickey Mouse es el personaje que menos habla y es el rey de los personajes. Esos son los únicos dos carros que fueron diseñados intencionalmente con el principio de la neotenia o del cachorro. Por eso tú ves pasar un Mini Cooper o un Beetle y te llama la atención. Capaz que nunca lo vas a comprar, pero te llama profundamente la atención. Está hecho de forma intencional. Hoy es más importante, más relevante para el target de este carro, la ranura del iPod, que toda la inversión tecnológica, ahorro de gasolina, confort, seguridad. ¿Ustedes creen que alguien puede aceptar que va a comprar un carro porque tiene una ranura de iPod? Y esa es la realidad del ser humano. Es que te molesta demasiado que el iPod salga volando cada vez que das la vuelta a la esquina. Y nadie piensa en eso porque son ingenieros demasiado inteligentes.
y hacen puras cosas inteligentes. Y los seres humanos somos demasiado básicos. Necesitamos una maldita ranura para meter nuestro iPhone o meter nuestro iPod. Y eso vale $3 y pagas $17,000 por el carro porque tiene el conector del iPod. Y cuando te pregunta por qué compraste ese carro, dices porque ahorra gasolina. Ford, ¿cuántos años lleva? No sé, aquí en México había Taurus. ¿Se acuerdan del poder de la marca Taurus? ¿Eso hace cuántos años fue? ¿10, 15 años? Todavía existe, ¿no? Pero yo no creo que tenga ese mismo poder. Yo me pregunto, ¿cuántas marcas más después de Taurus Ford hizo que conectaran como Taurus? ¿Hay alguna marca de Ford que conecta profundamente como conectaba Taurus hoy? Yo creo que Ford le pregunta demasiado a la gente qué quiere y hace los carros como la gente quiere y no tenemos la menor idea de qué queremos. Yo me dedico a esto 15 años y no tengo la menor idea por qué compro el carro que compro, porque siempre he visto de negro y porque hago tantas cosas en mi vida. Eso sí, respuestas inteligentes las tengo todas, ¿no? Hubo aquí en México el reto Pepsi. Costó billones de dólares. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les funcionó o no les funcionó? Pues no encontraron la respuesta que estaban buscando. Ellos creían que al mundo, si le hacían probar las dos y hacían visible a la gente que era más rico Pepsi que Coca-Cola, la gente se iba a quedar con Pepsi. ¿Qué pasó? Pues no los culpo mucho, la verdad, porque en esas épocas no había neurociencias, pero en estas épocas hacer esto, que todavía hay empresas que hacen esto, es que no tenemos la menor idea cómo funciona la mente humana. Tropicana. Tropicana cambia del empaque a la izquierda a la derecha. Le pregunta a cientos de mujeres si les gusta el nuevo empaque moderno, minimalista. Una refrescadita. Más grande, 100% natural. Las mujeres dicen que sí. Se lanza el empaque nuevo y en solamente 2 meses se caen las ventas 20%. Los señores sacan los empaques, vuelven a sacarlos, hacen una modificación y van de nuevo para arriba, ¿no? Pero esa es una historia de verdad. Señores, dejen de preguntarle al consumidor qué quiere. No tienen la menor idea. Solamente se van a confundir. Pero eso no significa que no estudies al consumidor. Al consumidor hay que estudiarlo de otra forma. Blockbuster. Ese es un caso increíble. ¿Ya quebró aquí en México o no? ¿Ya? ¿Todavía sigue? Bueno. Pues no creo que dure mucho más. Blockbuster. Vean qué increíble el caso de Blockbuster. Como digo yo, estos señores llevan 10 años preguntando cómo hacer para que la gente saque más películas. Oye, si hubiese sido coach de ellos, es lo último que preguntaba. La pregunta es cómo hacer para que la gente devuelva la maldita película. No cómo que la saquen. Señores, todos tenemos en nuestro subconsciente una historia que tú fuiste a sacar una película para tus hijos o para ti, se te olvidó entregarla y la próxima vez que fuiste a sacar otra película te dijeron, ¿sabes qué? ¡Qué sorpresa! Nos debes $60. Nunca devolviste la película. Oye, ¿cómo? Mis hijos me prometieron y se vuelve un problema familiar. O sea, sacar una película es muy fácil, devolverles una mierda. Y el señor que descubrió la respuesta del concepto de devolución es que es el que es líder hoy. Cuando no sabes hacer la pregunta correcta, llevas a tu empresa a la decisión incorrecta. Las empresas de cigarros, increíble. Las secretarías de salud de los países dicen, oye, ¿sabes qué? Estos tipos cada vez están vendiendo más. La gente está muy bruta. Hay que prohibirles hacer publicidad. Y les prohibieron hacer publicidad masiva en los medios masivos. Dijeron, no, pues con la millonada que se gastan esos señores, dejan de hacer publicidad en los medios masivos, pues se van a caer las ventas y la gente va a dejar de fumar. Señores, ¿saben qué pasó? Subieron las ventas. Y después ellos dijeron, no, es que hay que poner en la cajetilla un letrerito que digas, fumar mata. ¿Se acuerdan un letrerito blanco que había? Bueno, lo pusieron y seguían subiendo las ventas. Entonces dijeron, no, es que la gente está muy bruta. Una imagen dice más que mil palabras. Hay que poner imágenes asquerosas. Y empezaron a tomar las fotos y empezaron a poner las imágenes más asquerosas del mundo. Y en casi la gran mayoría de los países hoy la gente fuma más. Lo que no saben es que hay una parte del cerebro que quiere hacerse daño. Es la parte de la indulgencia. Y le encanta el peligro y le encanta el daño.
Cuanto más indulgente, más poderoso para tu cerebro, mientras no te mata. Porque el momento que tienes pruebas, pero claras que te va a matar, entonces el cerebro tiene otra parte que dice, ojo, Jürgen, te vas a matar, y ahí para. Como por ejemplo cuando tomas mucho tequila, y tú sigues y sigues y sigues, cuando no te estás dando cuenta que te estás matando, te estás intoxicando, el cerebro te duerme. Y eso es que te está diciendo, para. Y después te dice, vomita. Entonces el cerebro está ahí para que sobrevivas. Pero el caso de la indulgencia es tan fácil de entender como esto, ¿no? Todos ustedes deben conocer a alguien en la oficina que tiene amante, ¿no? Siempre hay uno por ahí, un salvaje, ¿no? Ok. Ese tipo está rogando que lleguen las 5 de la tarde para que empiece la fiesta. Y tiene una hermosa esposa en casa, una mujer increíble. Pero ella dice, no, esta sí es la de verdad, la de allá, quién sabe. Y está enamoradísimo y uy, esas son unas fiestas increíbles, ¿no? Lo que él no sabe es que su cerebro está totalmente seducido por el peligro. Porque una amante es peligrosa. Imagínate, tú eres el administrador y es la tesorera. Te pueden correr el trabajo, te pueden quitar tus hijos, te pueden quemar la sociedad, te pueden quitar la casa, te pueden quitar tu dinero. Es muy peligroso tener un amante. Por eso es tan seductor tener un amante. Pero al tipo ya lo pescaron, ¿no? Y la mujer le dijo, ¿sabes qué? A la mierda, nos divorciamos. Entonces, pues ya se quedó con la amante, pues no quedarse solo y decide casarse con la amante. En el momento que firme ese papel, perdió el peligro. Y es la misma mujer que tenía en casa. El cerebro le gusta la indulgencia y el peligro. Por eso tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué estamos ciegos? Después de varios años de estudios, estas son mis grandes conclusiones. ¿Por qué estamos tan ciegos? Aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ¿por qué la gente de marketing es tan ciega? Falta de humildad, creemos que sabemos todo eso. Si somos un gremio lleno de egos, hijo de puta, todos los gremios del mundo, todos los egos del mundo dentro del gremio. Eso sí, les digo una cosa, nunca conocí un bueno para marketing que no tenga un ego grandote. Eso sí también les digo. Entonces tampoco es todo malo, ¿no? Pero hay demasiado ego dentro de nuestro gremio y nuestro sector. Falta humildad, creemos que sabemos todo. Dos, no creemos en las ciencias sociales, menos en las biológicas. ¿Cuántos de ustedes han leído un libro de antropología, un libro de biología? Señores, la mejor forma de mercadear y aprender a mercadear es leyendo de biología. Lean El gen egoísta de Richard Dawkins y van a ver lo que ese libro te puede enseñar para mercadear. Tres, los métodos tradicionales ya no son suficientes para innovar, pero como son los más baratos, los más rápidos, los más prácticos y me van a salvar el culo si pasa algo, yo digo, no, pues que el focus group decía que haga eso, entonces seguimos usando métodos tradicionales. Señores, si son expertos y marketeers expertos, ya dejen de usar focus group. Eso es para la gente que no sabe cómo funciona la categoría. Cuatro, no nos detenemos a pensar. Y el valor de esto es eso, los tenemos aquí atrapados durante casi 3-4 horas para hacerlos pensar un poquito. Y mi objeto de esta conferencia es sacudirlos. Es decirles, señores, abran los ojos. Hagamos que el marketing, la publicidad funcione. Hagamos realmente una triada entre la gente de medios, de publicidad y el empresario que invierte tan duro en esto y cree tan duro en esto, para que demos resultados contundentes de verdad y cambiemos los números estadísticos de nuestro sector. 5, la universidad nos confundió mucho. Hoy los chicos se gradúan, no me importa dónde, en Harvard, o en la Universidad de México, o en el TEC, o no sé dónde, donde quieras. Los chicos se gradúan y nunca tomaron una clase de neuromarketing. Ni siquiera una de etnografía. O sea, salen con cosas que usábamos hace 10 años atrás. Pobres chicos, pobres papás que pagan 5 o 6 años una carrera y al chico nadie lo quiere contratar porque no sabe lo que está hablando. Las universidades nos han confundido mucho. Y las universidades no pueden girar a la misma velocidad como gira el marketing. Porque el marketing gira, es vertiginosa la velocidad del marketing. Y los programas académicos, como son aprobados por las secretarías de educación y todo, tarda mucho en que cambien los programas y por eso la gente que está estudiando marketing hoy se está graduando sin saber mucho de cómo funciona esto. Por eso es tan importante esto, porque son como actualizaciones. Y el último, aún no usamos técnicas y herramientas científicas. Y señores, la ciencia ya está aquí. Lleva de forma comercial y muy abierta para que lo utilicen y con resultados contundentes, no mucho tiempo. Tampoco se preocupen que lleva mucho tiempo.
Lleva, yo podría decir, 5 años dando resultados sólidos y somos, yo creo que no llegamos a una docena de empresas en el mundo que realmente tenemos resultados científicos, rigurosos, que realmente hacen las cosas claras y efectivas y garantizamos los procesos. Bueno, les voy a mostrar de dónde sacamos toda esta información, de dónde aprendemos tanto. El grupo de nosotros, a principios de este año, tuvo la fortuna, y digo fortuna, porque yo durante 3 años le rogué al científico loco que inventó este aparato que nos los vendiera. Y no quería, ¿por qué no quería? Pues ¿para qué nos los iba a vender nosotros? Si él estaba enfocadísimo con la guerra de Irak. Y esta tecnología fue creada para medir los estados emocionales de los soldados en la guerra de Irak y para medir los estados y los cuadros emocionales de los astronautas en misiones lunares. Para saber qué está sintiendo el soldado antes de salir a la batalla. Si le disparan, ¿está sufriendo o no está sufriendo? ¿Está traumatizado o no está traumatizado? ¿Lo sacamos del campo de batalla o no? Esta tecnología es de lo más avanzado que hay. Y esta tecnología, pedí permiso aquí para mostrárselas, porque realmente son cosas increíbles que inventa la ciencia. Ciencia ficción hecha realidad. Voy a invitar a Iván y a Verónica, por favor, si pueden pasar. Vamos a hacerles una demostración en vivo. ¿Cómo funciona esto? En el pasado esto era imposible hacerse. Y digo pasado, hace 18 meses. Hoy esta tecnología es sorprendente. Si ustedes se fijan, me van a enfocar acá. Esto se ve muy raro, tiene como unos cepillitos aquí adentro. Estos se llaman sensores secos. ¿Cómo eran esas tecnologías antes? Poníamos geles en la cabeza de las mujeres y yo creo que al sexto punto de gel que te poníamos y ya empezaba a verse así, decían, no, ya me jodieron el día. Y la respuesta neurológica era totalmente fallida. Hoy estas tecnologías son espectaculares porque se colocan en pocos minutos. Ahorita van a ver, Iván y Verónica nos van a hacer un ejercicio de esto a la velocidad que se pone. Entonces, esta tecnología se llama Dry Sensor y aquí hay 21 canales que están conectando con las partes más importantes del cerebro para que nosotros sepamos exactamente en qué parte del cerebro está pasando qué y con eso podemos predecir el éxito o el fracaso de tu anuncio de televisión, de tu estrategia de medios sociales, de tu producto nuevo, de tu empaque, lo que tú quieras. Y además tiene una gran ventaja esta tecnología. Por primera vez esta tecnología transmite inalámbricamente por esta unidad a la computadora directo. La computadora está allá, la laptop está ahí con antena y esto transmite a una distancia aproximadamente de 30 a 40 metros. Con una efectividad muy buena, porque como fue hecha para la guerra, entonces tiene tecnologías que hacen que las señales se puedan mantener más sólidas, más estables y hace que realmente eso funcione. Bueno, ese es el casco y mientras Iván le pone este casco a Verónica, les voy a explicar los lentes que ella tiene puestos. Ella tiene unos lentes que se llaman Tobii Eye Glasses. Esos son eye trackers. Seguramente han escuchado ustedes de eye trackers, pero esos son eye trackers inalámbricos dentro de unos lentes. Esos lentes tienen, en la parte delantera, tienen una cámara de video acá que está grabando absolutamente todo lo que ella está viendo y tiene un rayo que se lanza de este lado contra uno de los cristales para ver exactamente qué está viendo la pupila. Esto es milimétrico. Esta tecnología, tristemente, también fue creada para disparar los aviones de guerra hoy, donde pones el ojo, pones la bala, y eso es textual. Y hoy estas tecnologías están llegando al mundo del mercadeo porque no le creemos a la gente lo que nos dice la gente que está viendo. Entonces, como yo no creo lo que tú me dices que estás viendo, entonces te pongo eye tracks. Como no creo que me dices lo que estás sintiendo, entonces te pongo un EEG. Y como además, queremos estar seguros de no volvernos a equivocar con tus inversiones. Tenemos esto. Esto se llama GCR, unidad galvánica, respuesta galvánica. Esto lo que va a hacer es medir la sudoración y la temperatura de la palma de ella. Estas tres tecnologías que son tecnologías de punta, eso fue inventado por MIT y es inalámbrico. ¿Ok? Entonces, esta tecnología se le va a colocar en la mano. Si se fijan, mientras Iván está conectando la unidad, el electroencefalograma, ahí estamos viendo en vivo la conexión. Esta unidad, además de transmitir por Bluetooth,
tiene atrás una memoria SD que está grabando toda la información. Está grabando toda la información. Esto está hecho de tal forma porque usamos mucho esta tecnología para los supermercados, cuando entran a los supermercados, para que no obstruyan su mano, el uso de su mano, ¿no? ¿Okay? ¿Listo? Estamos. Listo, ya conectó. Señores, eso antes, hace 2 años atrás, tardábamos 45 minutos en hacer eso. Ella está transmitiendo en tiempo real. Lo que están viendo ustedes es un software que se llama Q-State, que ese fue el que fue hecho para la NASA y para el ejército de Estados Unidos. Esa es información cruda. Esa información no les sirve porque eso es chino para ustedes. ¿Okay? Lo que hizo nuestra empresa es jalar toda esta información a un software especializado y cruza y sincroniza de forma precisa las tres tecnologías al mismo tiempo y todas pasan por un solo software para que salga una respuesta. Como ese proceso es de alguna forma artesanal aún, lo que vamos a hacer, Verónica va a caminar por la pasarela esta y va a mirar algunas cosas. Ahorita está calibrando los eye trackers para estar seguros que está mirando. Y ella va a salir simplemente a caminar y a verlos ustedes. Y lo que vamos a hacer, vamos a dejar trabajando Iván y al final de mi presentación les voy a mostrar los resultados. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué es neuromarketing? Neuromarketing es meter a una casa a gente de las neurociencias, antropología, psicología, marketing, publicistas, todos juntos, para entender los estímulos del cerebro humano para hacer que las cosas funcionen mejor. Y cuando tenemos a toda esta gente trabajando de la mano, hacemos un gran equipo porque cada quien aporta lo que realmente sabe. Grandes marcas en el mundo hoy están utilizando estas tecnologías para ver cómo funciona tu anuncio de televisión, tu empaque o lo que tú quieras. Bueno, este es el proceso que estamos viviendo ahorita. Aquí está el electroencefalograma conectado, la unidad galvánica. Ahí está el estímulo en la televisión, en este caso va a ser en vivo, va a estar viéndolos ustedes. Los eye trackers te dicen exactamente qué está viendo ella. Pasa toda esta información a la computadora y luego de saber cuál es el estímulo, se le hace una entrevista. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los estímulos cambian dependiendo de la cultura. Dependiendo de la cultura, se transmiten diferentes cosas. Y al final, el resultado te dice cómo debes hacer el anuncio de televisión, qué debes quitar, qué debes poner. ¿Y cómo puedes hacer que sea el estímulo más efectivo aún? ¿Ya? Listo. Entonces dale tú, si quieres. Ok, listo. Ella está haciendo una grabación de aproximadamente, no sé, 40, 50 segundos, entonces van a agarrar la información y la van a meter en un software. Gracias, Verónica. La vemos la información al final, qué va a pasar. Bueno, continuemos. En los últimos 10 años hemos aprendido más de la mente humana que los anteriores 40. Lo que sobra hoy es información, cómo funciona la mente humana. Lo que necesitamos es que ustedes la utilicen para que todos podamos dar más resultados a las empresas. Unos datos que llegas a acudir el mundo es este. 85% del proceso de decisión de todo lo que haces en tu vida es subconsciente. No sabes. Dices no querer comer tal cosa, pero sí la comes. Y eso pasa en todo. Un amigo mío decía, pues con razón me casé. Pues si casarse fuera consciente, pocos se casaran, ¿no? Es muy subconsciente. 85% del proceso de decisión de todo lo que haces en tu vida es subconsciente. Solamente le queda a la racionalidad el 15%. Y esto en el pasado era todo lo contrario. Creíamos que era todo lo contrario. Harvard dice que es 95% subconsciente, ¿no? Como digo yo, créanle a Harvard, ¿no? Por eso decimos, o te subes o te quedas. Hoy estamos en una era de la publicidad y el marketing científico, donde los egos tienen que quedar atrás, tenemos que aceptar nuestros errores y tenemos que convertir nuestras empresas y a nuestros consumidores totalmente fieles. ¿Y la cultura modifica la respuesta neurológica? Sí, totalmente. Les voy a explicar cómo funciona esto. En un país tan particular como México,
las cosas son bien distintas como en otros países. Entonces, estos aparatos, esos estudios, por eso tenga mucho cuidado. Tú puedes leer un libro de neuromarketing escrito por un gringo, ¿sí? Y ese libro de neuromarketing puede ser exactamente lo contrario en México, porque tu cultura va a modificar la respuesta neurológica del cerebro. ¿Cómo funciona esto? Hay una respuesta personal. La respuesta personal es lo que tú dices y yo no te creo. Lo que tú crees querer o saber de la marca. Esa queda por fuera. Hay una respuesta cultural donde ustedes, por ser mexicanos, sienten y piensan cosas diferentes de estímulos diferentes. En ese caso específico, la respuesta neurológica cultural que hemos descubierto en los mexicanos es bien curioso. Pero, por ejemplo, hay dos cosas particulares que fascinan a los mexicanos, que no pasa en muchos países más. La mamá junto a sus pollos. Esa es una imagen poderosa en los mexicanos. Ese anuncio de televisión que tiene bien hecha esa imagen es un anuncio de televisión, comercial de televisión, que vende. Tú pones esa imagen en Estados Unidos, el cerebro le gusta, pero no está provocando ese mismo estímulo. La respuesta biológica. Del otro lado, el buen humor. Señores, la vida cada vez está más difícil. Cuanto más dure la vida, más importante que sus mensajes y sus estímulos publicitarios sean con humor. Humor local. La gente quiere sonreírse. Y al final les voy a explicar científicamente por qué el humor es tan poderoso en la mente del ser humano. Bueno, la respuesta biológica es que a todos nos gusta lo mismo. Entonces, sí, cruzamos a China, ¿sí? Y todos quieren dominar, todos quieren ser reconocidos, a todos les gusta el sexo. Si no te gusta el sexo, tienes problemas, pero debería gustarte el sexo, por lo menos hasta una edad, ¿sí? Pero estamos diseñados de la misma forma y esa sí es una respuesta universal neurológica. Entonces, sí hay diferencia entre lo que puede lanzar ese aparato aquí en México que en China. Pues nosotros cruzamos las dos partes y con psicología y antropología cultural detectamos por qué el estímulo es tan diferente en otro país. ¿Cómo funciona el cerebro en 2 minutos? El cerebro tiene 3 zonas en el cerebro. Esto es algo muy antiguo, 1952, desactualizado, totalmente desactualizado, pero muy efectivo para una conferencia como esta para explicarles en 2 minutos cómo funciona el cerebro y cómo está dividido. En el cerebro tenemos 3 cerebros. El primer cerebro es un cerebro lógico, funcional, analítico. ¿Ok? Este cerebro te dice, compré una, no sé, IBM, porque es la que tiene el mejor procesador. La respuesta lógica, la respuesta que sobra en los focus group. Nos sentimos inteligentes, nos queremos ver inteligentes. Es el único de los 3 cerebros que tiene capacidad de hablar. Los otros 2 cerebros no pueden hablar. Pero si fueran discos duros, este es un disco duro muy pequeño, como de 10 megabytes. Y el otro, el límbico, es como de 10 terabytes. Pero como este es el que habla mucho, entonces dice muchas mentiras. Los hombres son mucho más córtex que las mujeres. Ambos tenemos los 3 cerebros, pero los hombres son más córtex por ahora que las mujeres. Por eso las mujeres ahorita están preparándose tan duro porque quieren ser cada día más córtex y más córtex y más córtex. Lo que no se han dado cuenta es que uno logra más al final del día con el límbico que con el córtex, pues nos hacen creer que cuanto más inteligentes somos, más logramos. Bueno, el siguiente cerebro es el cerebro límbico, el cerebro que dominan mucho más las mujeres. Un cerebro poderosísimo, 1000 veces más poderoso en la toma de decisión. Emociones, miedo, kinestesia y sensaciones. Ese cerebro no habla, pero este cerebro sí siente, ¿no? ¿Qué siente? Pues cosas que no puedes entender. ¿Cómo un helado de McDonald's te puede hacer manejar 20 minutos y llegar y comer y decir, es el mejor helado de mi vida? Es eso. Es un cerebro emocional que es feliz por comer ese helado. Y de eso trata esto, de entender cómo funcionan todos los cerebros. Pero como este no habla, entonces hay que interpretarlo con diferentes técnicas. El tercer cerebro es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el cerebro instintivo, el animalote que tenemos todos adentro. La sobrevivencia, la reproducción, la dominación, el poder, la defensa, la protección. Ahí está Zidane, ¿se acuerdan de Zidane? ¿Alguien recuerda qué le dijeron a Zidane para que se comporte como un animal?
le dijeron una sola cosa, que su mamá era más puta que su hermana. Pues por eso casi mata al italiano, ¿no? No sé si saben ustedes, pero casi todos los países, incluyendo el de ustedes, el insulto más feo es el de la mamá. Lo hicieron intencional porque sabían que ni iba a pensar, ni iba a sentir, simplemente iba a actuar. Y lo iban a sacar y así fue. Oye, ese tipo era muy maduro, muy estable. ¿Qué pasó? El último partido de su vida y miren lo que pasó. Sorprendente. Si a Zidane le hubiesen dicho que su vecina era una puta, pues probablemente hubiese pedido el teléfono. Pero ese es el cerebro que nos descontrola. Entre los tres cerebros, sí, tomamos las decisiones. Y por eso es tan importante que todo estímulo que lances tenga la capacidad de impactar a cualquiera de los tres cerebros. La memoria y las acciones. Señores, somos un sistema kinestésico. Los cinco sentidos al mismo tiempo, todo el tiempo están absorbiendo la visión, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Todo el tiempo están absorbiendo información. ¿Por qué quiere absorber información el cerebro todo el tiempo? Porque necesita sobrevivir. Esa información se convierte en memorias. Esas memorias se meten dentro de un archivero. Este archivero, dependiendo qué tan importante es el estímulo para sobrevivir o no, la pone la carpeta arriba y adelante. Y si no es importante para sobrevivir, atrás y abajo. Por eso decimos, en la vida no hay nada bueno ni malo. Simplemente cuéntame la memoria con el estímulo. Para una persona puede ser increíblemente maravillosa y para otra puede ser lo peor. Es una cuestión de memorias. Toda memoria se convierte dentro de una fábrica de químicos, se convierte en respuestas emocionales, positivas o negativas. Esta fábrica responde a estas memorias para generar una decisión positiva o negativa hacia nuestra marca. Las memorias se construyen, el 80% de las memorias se construyen de 0 a 7 años. Por eso es tan importante generar esa impronta, ese recuerdo de 0 a 7 años. Por eso es que si quedas mal, es muy difícil revertir la situación. Las improntas se construyen a través de emociones y experiencias. Una emoción fuerte, una experiencia fuerte de 0 a 7 años rige tu conducta y tu condicionamiento emocional hacia una categoría por el resto de tu vida. De 0 a 7 años. Ya después puede cambiar y dependiendo si la emoción y la experiencia es poderosa, se restablece esta impronta. Yo les muestro esta imagen. Esta imagen pasó hace 12 años atrás. Y ustedes, al día de hoy, recuerdan dónde estaban y con quién estaban. Vaya que el cerebro se sorprendió de la imagen, agarró la carpeta, hizo muchas carpetas, porque decía, nos van a matar a todos, ¿qué va a pasar? Ahora va a llegar un avión aquí a la Ciudad de México, ¿qué va a pasar? Y ponía las carpetas arriba y adelante para sobrevivir. Pero qué curioso esto. Pasó algo en Japón que fue 5 veces más terrible. ¿Y saben qué? Creo que pasó esto hace 2-3 años y ustedes no se acuerdan dónde estaban y con quién estaban. ¿Por qué? Porque tu cerebro sabía de los tsunamis. Ya habías visto eso en Tailandia, ya tenías muchas carpetitas de eso. Entonces tu cerebro simplemente desechó la información por no llenar los discos duros y no te acuerdas dónde estaba. Sin embargo, fue mucho peor que el otro, pero te generó menos miedo. Tenías menos amenaza. Por eso es que si yo les muestro la imagen de una retroexcavadora amarilla, su cerebro está simplemente viendo la retroexcavadora amarilla y no se está sorprendiendo porque ya tienes muchas carpetas de estas. Entonces te muestro otra retroexcavadora amarilla y tu cerebro está tranquilo, no está absorbiendo y sigues así y sigues tranquilo y hasta que llegas a esto. En ese momento tu cerebro dice, wow, esa carpeta no la tenía. ¿Retroexcavadora rosada? Entonces tu pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Acepto o no acepto? Entonces, ¿qué pasa? Cruzan carpeta retroexcavadora, uso pesado, carretera, construcción, carpeta rosada, cruza las dos carpetas y el cerebro decide cuál químico va a arrojar y en este caso el químico fue negativo. Sin embargo, esa estrategia se tomó y se hizo porque a él nunca le reconocían que tenía muchas retroexcavadoras en la Florida. Y no lo invitaban a los concursos por eso, porque creía la gente que él tenía pocas y era el que más tenía. Entonces decidió pintar las rosadas. Cuando uno no sabe cómo funciona el cerebro, comete esos errores. Si él hubiese visto esto, hubiese pensado en este letrero y hubiese visto el color de este letrero y hubiese hecho esto, le hubiese funcionado mucho mejor.
porque las carpetas y las memorias eran más efectivas para el color naranja que para el color rosado. Hagamos este ejercicio. Miren, no, por favor no lean la palabra que está arriba a la izquierda. O sea no digan rojo. Tienen que decir verde. Van a pronunciar el color, no la palabra. Hagan el ejercicio lo más rápido posible y a ver si pueden. Si se fijan, es muy difícil. ¿Y saben por qué es difícil? Porque las palabras están en el cerebro racional y córtex y los colores están en el cerebro límbico. Y yo estoy cruzando tus cables. Y por eso no puedes lograrlo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora. Necesito que colaboren mucho porque van a ver lo que pasa. Necesito que sumen rápido y bien y en voz alta. Y en la medida que lo hagan, van a ver qué va a pasar. ¿Sí? Listo. 15 más 6. Perdón. 3 más 56. 89 más 2. 12 más 53. 75 más 26. Sumen, señores. 25 más 52. 63 más 32. Vamos. Piensa rápido, la última. 123 más 5. Piensen en una herramienta, cualquier herramienta, o sea, hay cientos de herramientas. Piensen en una herramienta, la que ustedes quieran. Y miren lo que pasa. Levanten la mano quienes pensaron en un martillo. Ok, tiene una efectividad del 80%, ¿no? Y no soy mago, eso no es magia, eso es neurociencia avanzada. Lo que hace esto, está empujando la información porque sabemos exactamente en qué parte del cerebro se encuentra el objeto martillo. Y empujamos con las sumas a una zona que es como empujar la información así hasta la pura esquinita allá al fondo y ahí está el martillo. Y por eso piensan en martillo. Entonces imagínense si podemos hacer eso en un auditorio como este, lo que se puede hacer hoy con el marketing, la publicidad. ¿Cómo se puede hacer que un estímulo, que es un proceso solamente creativo, se puede volver científico? ¿Qué es neuropublicidad? Pues empezar a hacer publicidad con fines científicos. De saber exactamente muchas cosas. Ya hemos aprendido muchas cosas biológicas que le encanta. Yo les voy a pasar mis mejores tips, mis 12 mejores tips, para que ustedes hagan mejor publicidad. Lo que les traigo está probado que sí funciona en México. ¿Ok? Hay cosas que no, porque lo que les voy a dar sí está probado, entonces lo pueden utilizar. No sirve para todos los sectores, pero sí tiene un gran poder. Y esta gente en neurociencias, junto a los publicistas, descubren unas cosas increíbles para hacer que demos más resultados todos los días. Por ejemplo, miren este dato. Unas preguntas que más nos hicieron durante años es: ¿cuál medio conecta más con el cerebro? ¿No? Un gran debate ahorita, ¿no? Si es el Facebook, si es esto, si es el anuncio de televisión. Y me encantó cómo los señores empezaron esta conferencia. Y ellos lo saben. Es sorprendente, pero el cerebro se fascina por un medio. Ojo, lo que yo les voy a mostrar es Latinoamérica. Puede ser que cambie en otro país. Pero el dato que les voy a pasar es un dato neurocientífico de cuál estímulo, de todos estos estímulos, sea anuncio de revista, teléfono móvil, Facebook, radio, televisión, ¿cuál es el que más fascina ahora a los latinos? Y miren, ahí están los resultados. La televisión sigue siendo el rey. Increíble. Cuando mucha gente decía hace 4 o 5 años atrás, no, la televisión se va a morir con los medios sociales. No, para los latinos la televisión sigue siendo el rey. El cerebro se fascina con la televisión. Le gusta el movimiento, le gusta el impacto, le gusta el tamaño. El tamaño sí vale para el cerebro. Y luego vienen los otros medios. Pero hoy las grandes estrategias de marketing es mezclar todo con todo. Pero señores, si realmente quieren tener resultados contundentes, hagan publicidad de televisión científica y apóyenla con todos los restos de los medios que son sumamente importantes.
Bueno, entremos a los 12 mejores neuroinsights. Estos son mis 12 mejores neuroinsights de los últimos 10 años de estudiar la mente humana. El primero, los ojos lo son todo. Lo son todo. Con esos lentes, a veces somos tan ociosos en los laboratorios de neurociencias, que esos lentes que traía Verónica puestos, una vez se lo pusimos a un perro, para ver qué mire el perro, ¿no? Y después le pusimos otro perro al lado, que no tenía los lentes. Y es simpático porque el perro y los animales lo que hacen, lo primero que miran son los ojos. Y después lo que miran es el tamaño. Es más grande que yo o más chiquito que yo. Lo tercero que miran es los dientes. Y toman la decisión si acercarse o salir corriendo. Bueno, en algo coincidimos los seres humanos. Lo primero que vemos siempre son los ojos. El poder de los ojos. El cerebro está fascinado con los ojos. Los ojos son la ventana del alma y científicamente se ha comprobado. Miren este ejemplo. Un bebé. Pues ustedes ya saben, gracias al principio del cachorro de neotenia, que va a ser lo que la gente más va a mirar. Y este es un anuncio de revista que están lanzando una nueva tecnología de unos pañales. Pero miren qué pasa. Eso es el eye tracker, eso se llaman heat maps, y estamos viendo que el punto rojo es donde más gente ve más tiempo. Después es el amarillo, después el verde, y donde no hay ni verde, ni amarillo, ni rojo, es que la gente no está viendo nada. Miren qué pasó. Señores, y esto yo veo esto, y cada vez que veo eso digo, uy, todos los millones de dólares que me tiré, porque no lo sabía. No lo sabíamos porque no había ciencia que nos mostrara esto. Si se fijan, la gente ve al bebé, le encanta y dice, ah, vámonos, pasemos a la siguiente página. Nadie o muy poca gente vio la marca. Entonces el anuncio, el estímulo no funcionó. Miren qué pasa cuando tú giras al bebé a la frase. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a mirar ojos, pero vas a decir, ay, ¿qué está mirando el bebecito? Miren. El anuncio de esa forma logra que la gente lea de qué trata ese nuevo producto. Esa es la publicidad científica, donde tú sabes cómo hacer que la gente lea lo que tú quieres que lea. Y si se fijan, mucha gente empezó a ver la marca. Empezó a vender. De lo contrario, no vendía. Bueno, veamos con un ojo, un producto de belleza, un ojo, y tenemos a la mujer de frente con un ojo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Lo primero que ve la gente es el ojo de la mujer hermosa, muy poco el producto, ven la frase y se van. Conclusión, 60% del anuncio no hizo su trabajo y seguramente no funcionó. ¿Qué pasa si giramos el ojo de ella hacia el producto? Miren. ¿Ya vieron? Miren, ahí va de nuevo. Hace que la gente vea el producto y la marca. La gran conclusión es que los modelos que ponemos son totalmente definitorios en qué queremos ver nosotros. Siempre vamos a ver primero el modelo y dependiendo qué está haciendo ella y qué está viendo ella o él, vamos a ver lo siguiente. En el pasado o en el presente, y muchos publicistas todavía hacen eso, ponen una hermosa mujer ahí y un carro al lado y nadie ve el carro y todo el mundo ve los ojos de la mujer y se acabó el anuncio y no vendió. Hoy estas tecnologías ayudan a entender que el cerebro tiene una fascinación absoluta por los ojos. Entonces siempre piensen dónde está mirando el modelo o la modelo. Bueno, el segundo neuroinsight. El cerebro le encanta lo sencillo. Cuanto más sencillo, más disfruta. Es por eso que el iPod, que nació con uno, exagerando dos botones, nos fascinó a todos. La pelota. Nunca nadie va a poder hacer un producto, un juguete más poderoso que la pelota. Ni el Xbox 3558, ¿no? La pelota tiene poder por ser básica, por ser sencilla. El cerebro se fascina con lo básico y lo sencillo. ¿Y el I Love New York? Pues nos encanta porque dice tanto con tan pocos elementos. Por eso es que esta botella fascina al cerebro. Dice poco, pero dice mucho. Hoy, la mejor forma de venderle al cerebro es venderle sin venderle. Que cuanto más sales con discurso de venta, el cerebro, y lo hemos visto, se cierra absolutamente a los mensajes y se desconecta emocionalmente. El concepto del daño reversible. El daño reversible. Como les dije, brócolis verdes. Pues nadie amanece diciendo, yo quiero comerme hoy unos brócolis verdes. Unas manzanas verdes hoy te encantan, pero ok, pero nadie despierta diciendo quiero unas manzanas verdes hoy.
¿Por qué? Porque no hacen daño. Y el cerebro necesita un poquito de peligro. ¿Cómo haces que los brócolis verdes se conviertan poderosos para la mente del ser humano? Nomás le pones peligro. ¿Qué eso te da? Y en ese momento tu cerebro dice, ¡ay, qué rico, yo quiero eso! Y más esto ahora, ¿no? Por eso es que las empresas que venden alimentos deben entregar buenos productos, porque eso es algo normal, pero también deben hacer feliz al cerebro. No todo en la vida es comer sano y dietético. El cerebro necesita un poquito más de fiesta, ¿no? Bueno, el mejor tip para los hombrecitos de hoy es el mejor beso es el antebeso, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a ir a besar a tu novia, antes de besarla, un centímetro antes de besarla así, párate. Ahí párate. ¿Saben qué hace su cerebro? Su cerebro empieza a... y piensa en el mejor beso del mundo. Está feliz, está ansiosa, suben los niveles de ansiedad brutalmente. Y en ese momento se lo das, el mismo beso de siempre. El cerebro es súper positivo. El cerebro siempre quiere crear la mejor imagen de los productos. Por eso es tan importante, por ejemplo, si van a hacer ustedes un anuncio, un comercial de televisión de una persona tomando agua, si no la hagan así, háganla así, a punto del agua tocar la lengua. Porque en ese momento mi cerebro se está imaginando el mejor agua del mundo. Ya luego me la tomo y el cerebro dice, está caliente, ¿no? Pero tienen que entender cuando hagan esas fotografías que esas fotografías tienen que ser antes del momento de verdad. Y en ese momento el cerebro se conecta brutalmente. Por eso nos molestaba tanto el maldito jueguito ese del avioncito. Pues tú imagínate, pobre bebé, ya se imaginó el yogur suavecito, delicioso, ¿no? Y, ¿no? Porque el cerebro ya construyó el sabor dentro del cerebro antes de tocarlo, ¿no? El cerebro se fascina con las formas orgánicas. No le gustan los 90 grados. Pues tú imagínate, 50 millones de años viendo simplemente formas orgánicas en la flora, en la fauna, en todo. Todo es orgánico. Y la única vez que te encuentras una arista de 90 grados puede ser la maldita piedra que cuando te caíste te partió la frente. Entonces la gente le gusta lo redondeadito. Y eso es bien importante entenderlo, especialmente en diseño de envases y todo eso. Pues ahí está el caso del éxito de los nuevos BMW que se inspiraron en las formas naturales orgánicas de los tiburones. Es por eso que la botella de Coca-Cola al cerebro le encanta. Por las curvas. No es que porque parece una mujer, esa es una estupidez científica. Es porque fue el primer envase curviadito, miren. Y eso le gusta al cerebro. Y cuanto más curvitas tenga el envase, o la computadora, o el celular, que los de Apple son brillantes, ¿no? Le pulen las esquinas así y del otro lado, ¿no? De los dos lados para hacerlo más curvito cada vez. Y tu cerebro se fascina con eso. Miren este ejercicio. Este fue un concurso de la botella del futuro de Coca-Cola. Y es una botella ecológica sostenible. Señores, esa botella jamás va a poder venderle al cerebro lo que vende la de la izquierda. Jamás. Eso para mí, mi cerebro es un lubricante. Puede ser lo más inteligente del mundo, pero jamás va a poder reemplazar a las curvas de la otra botella. Miren la caja de Office. Antes tenía puntas de 90 grados. Simplemente le empezaron a limar las puntas y empezaron a subir las ventas. Este producto, si yo te digo, este producto es artificial... No me crees. Tu cerebro está diciendo, no, eso es orgánico. Ese producto cambió de ahí arriba al de la derecha. Iba a irse por ese lado, que ese fue hecho con neuromarketing. Al final del día les dio miedo, hicieron algo como término medio y subieron las ventas importantemente por simplemente hacerse redondeado. Bueno, miren lo que pasó en Japón, ¿no? La gente decía que no compraba sandías porque eran muy pesadas, grandotas, y para subirlas y llevarlas en el metro eran imposibles, y en ese refrigerador chiquitito no podían meterla, ¿no? Entonces dije, no, pues no hay problema, las cultivamos estas sandías en una caja chiquitita cuadrada, le amarramos un asa y se llevan como una maletita a su casa, ¿no?
Uy, genial, genial. Oye, ¿tú la comprabas? Sí, sí, natural y sabe igual, claro que sí. Se lanzan las famosas sandías cuadradas en Japón y son todo un fracaso. ¿Quién va a querer una sandía cuadrada? Chéquense Wendy's, ¿no? Wendy's decide, no, pues la gente sí quiere comer mucho y esto que el otro. Le vamos a dar mucha carne. Es más, no le vamos a robar las esquinas a las hamburguesas. Y entran y hacen una hamburguesa de 3 pisos para hamburguesas cuadradas. ¿Ustedes creen realmente que el cerebro se va a comer esa hamburguesa? Jamás. Este envase ganó todos los premios, incluyendo los Penta Awards, y fracasó. El cerebro le encanta lo tangible, tocar las cosas. Y es increíble, por ejemplo, hay empresas de softwares o líneas aéreas que por no entender ese concepto no están cumpliendo la experiencia. Y esto es bien importante. El cerebro necesita tocar para creer. Si tú vendes un software, más vale que le pongas una caja. Tú pagas $20,000 por el software y te dicen, oye, bájalo del FTTP. Y dices, oye, dame algo, ¿no? O sea, te di $20,000. Pero es increíble, cuando no sabemos cómo funciona el cerebro, decimos, no, nos ahorramos la caja, ¿qué importa? Pues igualito lo va a funcionar, funcionalmente eso sí funciona. Pero señores, el cerebro quiere tocar. Lo mismo que cuando viajamos nos mandan una clave, ¿no? XQ435, ¿no? Y tu cerebro no viaja. No sé en qué país yo andaba ahí perdido y me llegó un voucher de esos de viaje. Yo sentía que ya estaba viajando. El cerebro necesita tocar para creer. Este principio es el principio de la visión del hombre y la mujer. Miren qué interesante cómo funciona eso. La biología le da al hombre y a la mujer una visión totalmente diferente. A los hombres nos dan una visión que se llama visión de túnel, ¿no? ¿Por qué nos dan visión de túnel? Pues porque fuimos diseñados para cazar animales, perseguir mamuts. Entonces, perseguir un mamut con una visión panorámica no es lo más efectivo. Entonces, visión de túnel, visión de cazador, como mira telescópica, a perseguir mamuts. ¿Ok? Pero como la biología es tan sabia y sabía que la mujer se iba a quedar cuidando a las crías, ¿sí? El acantilado, los animales que se quieren comer a las crías y el chisme, entonces les dieron visión panorámica. Ah, y además porque buscan frutos en los árboles. Tú imagínate qué difícil buscar un fruto maduro con visión de túnel, ¿no? No acabas nunca, ¿no? Entonces, eso es bien importante, tienen que entenderlo. Porque cuando hacemos publicidad, debemos entender que la mujer sí quiere ver muchos elementos y el hombre todo lo contrario. Por eso pasa que cuando la familia está comiendo y el esposo dice, mi amor, ¿dónde está la mantequilla? Y la esposa le dice, mi amor, está en el refrigerador. Listo, ¿ok? Entonces él va a buscar en el refrigerador la mantequilla, abre la puerta y con su hermosa visión de túnel... Entonces, no encuentra nada. Y entonces él empieza a gritar, ¿no? Mi amor, ¿dónde dijiste que está la mantequilla? Y la esposa le dice, al lado de los huevos. ¿Y dónde están los huevos? Entonces la esposa se para enojada y dice, aquí está, bruto, bruto. Y en realidad no somos brutos. Y eso es lo que nos pasa y cómo nos volvemos de ignorantes. Por no saber de neurociencia, simplemente tenemos una visión cerrada. Y por eso nunca encuentras tus zapatos, tu corbata, nada. Y necesitas de tu esposa para que te alcance eso, ¿no? Bueno, llevando esto al mundo de la publicidad, el anuncio de la izquierda, ¿sí?, es hecho para mujeres, el anuncio de la derecha está hecho para hombres. Esto es para mujeres, no para hombres. Esto fue hecho para mujeres y solamente lo compran los hombres. Por eso tenemos que entender que ese es para hombres y este es para mujeres. Bueno, entremos al octavo y lo dijeron ellos, ¿no? Muy bien, al cerebro le encantan los cuentos, las historias, las metáforas. Los significados. La mente no piensa ni en palabras ni en números. La mente piensa en imágenes y en metáforas. En relacionamiento de imágenes y metáforas. Por eso las grandes campañas
son grandes metáforas. Si yo les pregunto, ¿cómo se les hace ese producto? Es un smoothie nuevo que se acaba de lanzar en Estados Unidos. ¿Cómo se les hace? Y es bien curioso, porque hemos podido probar esto, la gente no sabe si le gusta o no le gusta. Sí, pero no, no, pero sí. Lo que no saben ustedes es que tu cultura te dice, sí, está bonito, está auténtico, está original, está linda la forma, pero tu cerebro te está diciendo que no lo compres. Miren qué está diciendo el cerebro. La metáfora es esta. Miren, Oreo, ese empaque, la metáfora de ese empaque es aburrido. La metáfora de ese empaque es divertido. Y el cerebro se fascina con esas metáforas. El cerebro se abre a lo nuevo, a las cosas que no relaciona. Por eso el contenido creativo es tan clave. Pero la creatividad debe llegar después de la planeación, la investigación y la ciencia. En ese momento nos volvemos los mejores socios. Las personas que nos dedicamos a las neurociencias y la gente que se dedica al marketing y la publicidad. Unimos los dos mundos para hacer un estímulo, más allá de ser creativo, que sea contundente y seductor para la mente humana. Este es un jabón líquido de manos, ¿qué importa? Y miren qué pasa cuando ves esto. Ese sí lo quiero comprar, porque ese es un perfume. Ese es un tetra disfrazado de plátano. Bueno, el décimo principio, el papel emociona más que lo digital. Y esto es algo fascinante, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho porque más allá del marketing y todo este mundo, hay algo bien importante en nuestros hijos. Y los gobiernos lo que están haciendo es tratando de desaparecer los textos escolares para enseñarles a través de iPads. Y la verdad, esto es terrible porque hemos podido probar que el cerebro no aprende, ni memoriza, ni siente lo mismo cuando está en algo digital, que sea en algo que tocas. El tocar el papel, el pasar la hoja, el oler a papel, tinta y humedad, es mágico para el cerebro. Y lo que hace eso, prende un sistema de memoria importantísimo en el sistema de aprendizaje para recordar las cosas. Por eso es tan delicado dejar de leer en papel. Y la prueba de esto es que cuando escribimos una carta para el presidente, la revisas 3 meses en la pantalla, ya dices, ya está listo, vas y la imprimes, y dices, bueno, la voy a leer una vez más, porque no puedo fallar. Y la lees en papel una vez más y le encuentras 3 errores. Esa es la mejor prueba de que no estamos asimilando cuando es digital. Y el onceavo, y el que más me gusta, y en el que más nos equivocamos todos, es esto. No existe un estímulo en el mundo que sea igual de efectivo para el hombre que para la mujer. No hay. Ese concepto de hacer publicidad unisex para todo unisex, señores, o le estás pegando más a los hombres o le estás pegando más a las mujeres. Hay marcas, pocas marcas, pero hay algunas marcas que hacen anuncios de televisión para mujeres y anuncios de televisión para hombres del mismo producto y la misma marca. Somos totalmente diferentes y la verdad, pues por eso es que no nos entendemos, porque estamos cableados de una forma totalmente diferente y buscamos cosas diferentes. Les voy a dar algunos ejemplos de qué tan diferentes somos. Perdón, es que esta me estaba confundiendo mucho, pero bueno, ya me adelanté. Bueno, les voy a dar 2 ejemplos. Hay un aparatito ocioso que tenemos ahí en el laboratorio que cuenta cuántas palabras dice una persona durante el día. Entonces tú te despiertas, lo prendes y cuando te vas a dormir lo vuelves, lo apagas. Y el aparatito me dice cuántas palabras dijiste en el día. Bueno, eso lo hicimos en varios países en Latinoamérica y descubrimos que en Latinoamérica las mujeres hablan aproximadamente entre 14 y 16 mil palabras al día. Eso es mucho. Yo estuve casado con una mujer que hablaba 24 mil, ¿no? Y lo sorprendente de esto es que los hombres hablan entre 3.000 y 5.000, 6.000 exagerando. Pues eso significa casi 3 a 1. ¿Y saben qué es lo más increíble de esto? Que las mujeres tienen que acabárselas. Nunca conocí una mujer que se va a dormir debiendo palabras. Por eso es que cuando llegamos los hombrecitos a la casa y sale tu hermosa esposa a saludarte, te dice, hola mi amor, ¿cómo te fue? ¿Bien? ¿Qué hiciste? Nada. Oye, ¿pero no fuiste a ese evento de Televisa, que esto que el otro? Sí.
¿Y qué te dijeron? Nada. Y aquí uno matándose, ¿no? Bueno, y ahí empieza la pelea. Ay, ay, nunca me hagas nada, ¿no? Pero es así de sencillo, se nos acaban las palabras. En cambio, la mujer, si le quedan como 4,000 palabras en la noche y tú no vas a hacerle el favor de escuchar sus palabras, va a hablar con todo lo que pueda. Con su mamá, con su hermana, con la vecina, con la cuñada. Oye, hablan con la muchacha, ¿no? Le cuentan sus problemas a la muchacha, ¿no? Pero tienen que acabárselas, ¿no? Y por eso los hombres, nuestro mejor aliado, son los deportes y la televisión. Cuando se acabe el fútbol hablamos, ¿no? Bueno, les muestro una imagen y así de diferentes somos. Los hombres somos tan cavernícolas, tan básicos como no se pueden imaginar. Nos interesa una sola cosa en la vida, una. Y a la mujer le interesa otra, ¿no? Le voy a contar un poquito cómo funciona esto, ¿no? Este es un ejercicio que hace, es un estudio cuantitativo, donde se le preguntan a cientos de mujeres que tienen que escoger una de tres cosas. Una de tres cosas. Hagamos el ejercicio con ustedes. De repente en México las mujeres son diferentes. Los hombres no van a entender una papa, nomás las mujeres. ¿Ok? Listo. La primera cosa, besos y abrazos. Los mejores besos y abrazos del mundo. La segunda cosa, el mejor sexo del mundo. Con George Clooney, con Chayanne, con los dos, el mejor, arriba, afuera, todo el día, 5 años sexo, el mejor sexo del mundo con esos dos tipos. ¿Ok? Eso es lo segundo. Pues si tú dices sexo, adiós, besos y abrazos, y viceversa. ¿Ok? Entonces, tienen que estar seguras que van a escoger. ¿Ok? Y lo tercero es shopping. Aquí dicen shopping, compras, compras. O sea, tú puedes comprar todo por 5 años. Eso sí, no, ni nada más de besitos y abracitos, nada más de sexo, se acabó. 5 años. Shopping. Todas las joyas, los perfumes, la ropa, los zapatos, las carteras. Quieres ir a Miami de shopping, quieres ir a Houston, quieres ir a París. Shopping, 5 años de shopping, nada de sexo. Señores, 92% de las mujeres dicen shopping. O sea, ese estudio se iba a hacer con hombres. ¿Ustedes creen que se hizo? Es una estupidez. 99.9% de los hombres dicen sexo. Seguramente el 0.1% era un eunuco castrado, ¿no? Por eso, señores, esto de neurociencia deja muchos frutos, créanme. Aprender cómo pensamos. Y ese es el tip del día y de mi conferencia. Esto es para los hombres, no es para las mujeres. Si a ti, hombrecito, no te dan buen sexo, es que no estás dando buen shopping. Entonces, es una cuestión de shopping y sexo, ¿no? Al final del día, así de básicos somos. Y se ven en esos estudios cómo esas cosas hacen felices a los seres humanos, ¿no? Bueno, esta es una imagen que habla mucho. Y esto es bien duro, ¿no? Esto es bien duro porque las mujeres flaquitas y hermosas como ustedes siempre quieren verse gordas. O sea, se ven al espejo y están todas divinas y quieren verse gordas. Su cerebro las afecta y las juzga durísimo. En cambio, los hombres podemos estar bien panzones y feos y todo, y siempre nos vemos guapos, ¿no? Es curioso, somos muy mediocres en ese aspecto, no nos juzgamos tan duro. Y es por eso que el hombre es menos vanidoso que la mujer. Bueno, imagínense que una empresa de shampoos nos dice, Jürgen, las ventas iban increíble y de repente se cayeron. ¿Qué está pasando? Regularmente nos contratan para esos tipos de misterios, ¿no? En un shampoo nuevo que iban las ventas volando. Empezamos a poner cámaras, microcámaras en los anaqueles, en el supermercado, y descubrimos una cosa. Las mujeres compran todo con la nariz, incluyendo el novio, ¿no? La mujer se enamora primero por el olfato y luego por el oído. El hombre se enamora por la vista. El hombre puede ver a una mujer pasar a 30 metros y dicen, en serio, yo lo he escuchado varias veces en mi vida, esa va a ser mi siguiente novia o mi siguiente esposa. Oye, una mujer no dice eso. La mujer no se enamora por la vista, se enamora por la nariz y por el oído. Entonces las mujeres, todo lo que compran, necesitan olerlo. Este era un shampoo nuevo y descubrimos que no existe una mujer que vaya a comprar un shampoo nuevo sin destaparlo y olerlo. Tan básico como eso.
Pero esta empresa, como no sabía de neurociencias, y habían tenido una falla en el molde de la tapa y se estaban abriendo los shampoos en camino al supermercado, el ingeniero brillantemente se le ocurrió ponerle un sticker para cerrar la tapa. Y se cayeron todas las ventas, porque las mujeres no podían oler el shampoo. Señores, cuando se hace marketing con ciencia, uno se equivoca menos. Bueno, ¿ya están listos ustedes? ¿Listo? ¿Por qué pasen ustedes? Les voy a mostrar los resultados. Oh, voy avanzando. Me dicen ahorita y los espero aquí arriba. Ah, no, ahí van a dar switch. Pero una más, pasemos por una más. El doceavo. Al cerebro le encantan las emociones y el buen humor. Y ustedes como mexicanos, y hemos podido probarlo, los anuncios tienen que tener buen humor. Las novelas con buen humor pegan más duro que las novelas que son pura sangre. ¿Sí? La gente quiere el buen humor, quiere entretenerse, quiere tener buenos momentos y quiere sobrevivir. Entonces, por eso es tan interesante entender que cuanto más te ríes, más se prende el sistema límbico emocional, porque bajas el estrés y aumentas el oxígeno en el cerebro. Y esto es sumamente importante porque en la medida que tú haces reír, la gente aprende más y recuerda más lo que le dijiste. Bueno, si quieren, nomás arranquemos con ese mental. Lo que van a ver ustedes es la conclusión. Es un ejercicio rápido, pero van a verlo dentro de un software de neuromarketing. ¿Ok? Esto es un video, van a ver un video. Se está transmitiendo de la computadora de Iván. Y lo que van a ver ustedes acá, déjenme explicarles. Ahí arriba tenemos la conclusión del estímulo, lo que está provocando en su cerebro, allá se mide la efectividad, a través de tres diferentes variables. Esto es bien importante que lo entiendan. Están tapados, pero ahorita cuando empieza a correr lo van a ver. ¿Okay? La primera, todo estímulo publicitario debe lograr una cosa. Atención, debe llamarte la atención. Si no te llama la atención, estamos fritos. ¿Okay? Primero, debe llamarte la atención. Empieza la historia si te llama la atención. Lo siguiente es la emoción. El segundo, el amarillo, es emoción. Ahí está midiendo emoción y la emoción debe ser positiva, no negativa. Y la tercera es recordación, porque a la medida que prendes el sistema de memoria, necesitas ese vestido rojo para la reunión del viernes donde vas a conocer al chico que te van a presentar. Necesitas el vestido para sobrevivir. Entonces, si se fijan aquí a la izquierda, está el estímulo, ahí estamos grabando lo que está viendo Verónica, y esos puntitos rojos es exactamente lo que ella está viendo de forma milimétrica, y simultáneamente nosotros estamos viendo qué está pasando cuando está viendo eso dentro de estas gráficas. Estas tres, incluyendo la respuesta galvánica, que es la manía que estaba acá, el hemisferio izquierdo y derecho, todo de forma simultánea saca el nivel de intención de compra. Entonces, seguramente ya algo vio que le llamó la atención, que no le llamó la atención, y es así como se prueba. Este, pues, no es un ejercicio para hacerlo en medio de un auditorio, pero les quiero mostrar la tecnología. Pero imagínense lo que se hace esto con un anuncio enfrente, un producto enfrente, un supermercado, caminando una mujer en tiempo real, viviendo el proceso de compra. Esta tecnología hoy facilita a la gente de marketing, a la gente de publicidad, para hacer lecturas efectivas de los estímulos, de cualquier tipo de estímulo que está viviendo la persona. Bueno, ¿me dan pantalla de nuevo, por favor? Ya para terminar, hablando de humor, el poder del humor. Miren que cuando los publicistas saben estas cosas, las maravillas que se hacen. Ustedes no se pueden imaginar los briefs tan tridimensionales que les entregamos, porque es casi él se vuelve un chef, ya le picaste la cebolla, el tomate, le pusiste la proporción de la sal, pero él tiene que hacer una mezcla y cocinarlo perfecto, porque a la medida que él cocina perfecto esa comida, va a dejar muchos resultados. Miren esta cosa, increíble. Se gastaron 3 centavos de dólares por cada ramo de plátanos y pusieron unas calquitas chiquita banana, volvieron a reinventar el concepto de la calca sobre una fruta y le pusieron la cara de un personaje a cada una de las calcas. Ustedes imagínense que sus hijitos, tú llegas con 6 plátanos, cada uno tiene un luchador, un robot y todo, y tu hijo de 5 años va a pelear por uno. Los plátanos se vuelven totalmente relevantes y significativos en la vida de los niños en el momento que le pones humor y le pones una calca. Miren esto, esa es una empresa que vende lana. Y cuando tú te ríes y abres y cambia tu oxigenación y tu ritmo cardíaco,
sellamos tu cerebro con mucha más facilidad. Por eso es tan importante utilizar el amor de forma científica dentro de cualquier estímulo publicitario en este país y en muchos países. Pero bueno, a esas alturas, y acabando, yo les hago la pregunta. Seguramente muchas de esas cosas les ha hecho sentido. Les garantizo una cosa, no vuelven a ver nunca más al consumidor igual después de esta conferencia. Pues yo les hago una pregunta. ¿Cuántas personas creen de ustedes, de esas 1,200 personas, va a lograr un diferente resultado en el marketing y la publicidad? ¿Va a implementar esto en los próximos 6 meses? ¿Qué porcentaje le ponen? Y el porcentaje es muy duro. Es muy duro y hay una explicación científica porque es menos del 20%. O sea, hicieron este evento gigante, nos trajeron, les trajimos esta información, les traemos pruebas, quieren leer más pruebas. Yo tengo 60 videos de pruebas en el YouTube, abierto para todo el mundo que lo quiera ver. Pero les digo honestamente, ¿por qué creen que no cambiamos si sabemos que debemos cambiar? Imagínense, sabemos que debemos cambiar, sabemos que debemos hacer publicidad, sabemos y aceptamos que nos hemos equivocado mucho. De lo que se trata es no negar el error, señores mercadólogos, por los egos, sino aceptar, sí, nos equivocamos y la gente dejó de venir a nuestro negocio. Y porque despertamos y vimos y aprendimos, cambiamos el producto y ahora somos más exitosos que nunca. Eso es lo que quiero escuchar. No la queja de decir, no, no es cierto, nunca nos equivocamos. Porque eso es lo que normalmente escucho. Miren qué increíble. Harvard, le preocupa tanto este tema a Harvard, que el profesor John Kotter, profesor emérito de Harvard, hace un estudio por qué la gente dice querer cambiar y no cambia. Y descubren lo siguiente. Energía en el cerebro es igual a glucosa más oxígeno. ¿Sí? Cuanto más glucosa y oxígeno estás utilizando, estás desgastando más la energía del cerebro. En una parte del cerebro, el cerebro te dice, ¿sabes qué? No cambies, no gastes energía. Señores, no saben qué cansados van a terminar hoy en la noche. ¿Saben por qué? Porque todo lo que han escuchado los ha hecho pensar. Y eso significa que han gastado 2 veces más energía que en condiciones regulares. El aprender, el sacar a la gente de la zona de confort, entrar a la zona de aprendizaje, utiliza 2 kilowatts más. Pero ¿saben qué? Cuando tú te llevas esta materia y te la llevas mañana, muchos de ustedes, docenas de ustedes, van a tener una junta con su agencia de publicidad y van a decir, ¿sabes qué? Ojo, eso no debemos hacerlo, porque ya lo aprendiste aquí. ¿Y sabes en el momento que estás haciendo eso y te miran raro los publicistas y empieza todo el cuento? ¿Saben qué está pasando con tu cerebro? Te está gastando 4 veces más energía. Entonces, ¿sabes qué te dice tu cerebro? No, seguimos haciendo las cosas iguales, no cambiemos. Y por eso el mundo, tristemente, el mundo está lleno de mediocres. Porque es muy cómodo no cambiar. Y para hacer innovación, ante todo debes tener pasión. Y señores, las pruebas están dadas, y no nomás solamente por nuestra empresa, sino por Harvard, por MIT, por Stanford, por Kellogg's. Señores, esta es la nueva era de la publicidad científica. Les doy una bienvenida a una nueva era de publicidad científica y ojalá sean parte de esto. Gracias.